más de algunas ideas y conceptos eh, que creería que sintetizan algo de lo que ha sucedido en la ciudad y también de lo mucho que falta. No, no voy a hacer una presentación muy organizada, muy técnica, contando pues eh, el proceso general de muchos de los temas urbanos de la ciudad. Voy a concentrarme en algunos temas que, que pienso yo, cuadran un poco con la reflexión de este evento en relación con el tema de espacio público en acción, pero también en ese relato que la ciudad de Medellín ha venido construyendo o ha tratado de construir o desearía yo que, que construya. Porque yo creo que uno de los temas más difíciles, yo diría que también más potentes y más bonitos, es encontrar cuál relato tiene la ciudad. O sea, ¿qué sintetiza? ¿Cuál es la idea que sintetiza? ¿Cuál es la actitud que sintetiza que le da singularidad a una ciudad? Y, y de alguna forma hay momentos que eh, confirman, pero también eh, vuelven visible que, que, que eso se da. Yo simplemente lo menciono porque muchos de ustedes no estuvieron, seguramente no estuvieron anoche en el Centro Cultural de Moravia, que es esta fotografía. Eh, en el Centro Cultural de Moravia anoche hubo una inauguración y una charla de la exposición de espacio público europeo, pero lo más bonito fue lo que sucedió después, en el momento en que en el patio de ese centro, que está conectado con la calle, localizado el centro en el corazón de una de las zonas más conflictivas y duras de esta ciudad, pero más hermosas también, los muchachos del barrio... Hicieron un espectáculo absolutamente maravilloso en torno a la cultura, al baile, en un edificio de uno de los maestros de la arquitectura de la ciudad. Y ahí hay muchas historias y muchas cosas cruzadas. El hecho de que hoy estemos yendo muchos de nosotros al Centro Cultural de Moravia, el hecho de que los, a, los muchachos del barrio hayan invadido eso de actividad, el hecho de que haya una gestión cultural en ese sitio, el hecho de que el espacio de la arquitectura se convierta en el espacio de la calle el hecho de que esté conectado con la ciudad, el hecho de que pueda llegar uno en metro. Hay una cantidad de cosas que son apuestas centrales que yo creo que son muy emocionantes y que no están hechas en toda la ciudad, pero, pero de alguna manera ahí hay una historia que Medellín ha tratado de construir. Hace no muchos años, eh, pues estos muchachos... Eh, y muchas de las personas de la ciudad eh, no se encontraban, no había puntos de confluencia. Eh, ese tema de la complicidad, de los espacios de complicidad, yo creo que es un tema eh, que al final pues, tiene muchas derivaciones y que yo creo que es muy importante para. Entonces, simplemente pongo esta, esta imagen, si quieren, pa pasa a la segunda. Pongo esta imagen porque porque realmente yo me podría quedar con esa imagen tratando de contar qué es lo que hemos tratado de hacer en Medellín, con la imagen anterior. Este es Moravia y nosotros hoy estamos aquí, en esta parte que es, que es Ruta N. Este lugar de la ciudad es la frontera, o una de las fronteras entre el centro de la ciudad y los barrios del norte. Y nuestra ciudad, como muchas ciudades latinoamericanas, son dos ciudades completamente distintas con unas diferencias muy grandes. Otro tema de fondo que hemos tratado de actuar en la ciudad es actuar en los sitios de frontera. Cómo suturar, cómo hacer espacios de convergencia, cómo hacer espacios de confluencia y cómo de alguna manera, articulando proyectos de este tipo, proyectos de este tipo, proyectos de este tipo, la calle Carabobo que se convierte en el eje estructurante y sobre todo lo que sucedía aquí en Moravia que lo traté de contar un poco o lo que en, en, en la imagen anterior. Y aquí también menciono algo que yo creo que es una de las claves de, de la búsqueda de Medellín, que es el tema de la calle. Yo no hablaría de espacio público, porque a veces el espacio público tiende a simplificarse mucho. Hay espacios públicos bellísimos que son absolutamente asépticos. Pero la complejidad de la vida urbana, yo creo que la expresión máxima de la, de la vida de la ciudad es la vida de la calle. La, 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 la calle tiene espacio público, conecta plazas, eh, pero tiene unas condiciones de vida. Las manifestaciones se hacen allí, la, el comercio sucede por allí, el, el, la movilidad sucede por allí. Y un tema que realmente al que le hemos trabajado mucho, yo me acuerdo con, con la escuela, con Jorge, yo creo que yo aprendí mucho de Jorge y Jorge aprendió de nosotros, eh, en el sentido de que uno, un, un, una persona como Jorge que es comunicador público, una, con una sensibilidad social muy grande, realmente arrancamos a trabajar juntos en la Alcaldía, es construyendo el proyecto de Carabobo y yo creo que con una calle aprendimos todo lo que teníamos que aprender, eso no… no, no porque pues ahí, ahí sucede, para cambiar una calle ahí, ahí todo lo, lo, lo… uno podría describir muchas cosas. Y uno de los aspectos también que, que me interesa tocar un poco tiene que ver con, con que estos, estos espacios o la arquitectura y el urbanismo, yo soy técnico, pero, pero yo creo que lo más importante y lo más bonito es esa capacidad de mediación. Nosotros como personas que lideramos procesos, como técnicos, como comunicadores, como trabajadores sociales, pero los espacios también en la ciudad, sobre todo en ciudades que han vivido una... Un proceso tan duro como Medellín es esa construcción de lugares de mediación, de conciliación. Y eh, ese, ese el, el, el tema del espacio público y la calle tiene una gran, una gran capacidad. Y una de las claves, sin ninguna duda, es lograr articular esos procesos que vienen de políticas públicas, lo que se puede decir como el top-down, planes de parques, bibliotecas, colegias, programas, dineros, etc y cómo eso se articula con todos los procesos que vienen del bottom up todos esos grupos musicales el hip hop los líderes comunitarios y vuelvo y repito para mí Moravia y el momento de ayer fue muy emocionante porque un centro cultural que partió de una política del gobierno hoy prácticamente es tomado por el barrio eso no es un centro cultural donde el gobierno dice que se hace no las reglas del juego no las, pone, no las pone el gobierno. Fue promovido y la inversión fue ahí, pero lo más bonito es que es, es desde abajo. Y esa conexión, yo creo que es lo mágico que deberíamos buscar en, 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 en los temas de la ciudad. Obviamente, eso se da por la gente también. Y tengo que hacerle aquí un homenaje a Carlos Uribe, a Alexander y a las personas que han liderado ese proceso, porque, porque al final, y nos hemos dado cuenta también en Medellín, hay cosas que funcionan bien y otras no tan bien, y depende de la persona. O depende. De la idea que los grupos de personas tengan en esa, en esa gestión. Si quieres, pasamos. Bueno, <coughs> Medellín, ya lo mencioné, yo me voy a focalizar realmente en lo que para nosotros ha sido más singular y donde hemos puesto más esfuerzo es en ta, tratar de entender y cómo poder incorporar en los procesos de la ciudad y cómo mejorar un poco lo que llamamos nosotros, lo que llamamos no, lo que es de alguna manera esa ciudad que ha estado por fuera del círculo de desarrollo, del del círculo, llamémoslo, del poder, de la accesibilidad muchas cosas. Y Medellín, en Medellín hay muchas ciudades y hay un gran porcentaje de la ciudad que es la ciudad eh, que fue de origen informal y, y Moravia fue uno de esos lugares y que en el caso de Medellín está localizada en las laderas de la ciudad, con excepción de Moravia, pasa seguro. Y si uno pudiera hablar de urbanismo social o de esta... De esta estrategia o esta actitud, pues básicamente está focalizado en el 40% de la población de la ciudad, que es la zona más pobre, más violenta, que son los bordes de la comuna nororiental, centrooriental, noroccidental y eh, de la zona de la comuna 13 también, que es donde mucha parte del foco de la intervención se ha hecho. Dale. Y hay algunas ideas que quiero simplemente desarrollar, por algunas voy a pasar más rápido y otros temas. Ahí el concepto de visibilidad y transparencia, yo creo que de forma voluntaria o involuntaria esta ciudad lo ha ido construyendo en, algún, de, en algunos momentos eh, valientemente. O sea, esta ciudad expuso y busca exponer la realidad que tiene y busca conectarla. Y yo creo que ese es un tema que es el inicio. Simplemente porque estamos empezando a hacer una, una, una transformación y una integración de la, de, la, de la ciudad. El hecho de que algunos de los equipamientos más importantes, parques, bibliotecas, sistemas de transporte, proyectos, eh, empiezan a construir el mapa real de la ciudad. Yo cuando, estuve en la cuando, yo cuando estudié en la universidad, yo no, yo no hice ni un solo ejercicio en mi, en, en mi, en mi formación en el 50% de la ciudad, que era esta ciudad. Todos los ejercicios de arquitectura, de urbanismo, para mí fueron en el centro, en el poblado, en Laureles, en otras partes, cierto. Pero resulta que lo más importante es construir el mapa mental y físico de la ciudad que tenemos nosotros. Y un poco las estrategias de intervenciones urbanas, pero sobre todo de programas, están, han, sido, han, tenido, han tenido este propósito de, de conectar. Voy a contar algo que yo creo que es muy importante. Cuando la ciudad de Medellín hizo los Juegos Suramericanos. Los deportistas y los periodistas internacionales quedaron muy impactados que la Villa Olímpic, la Villa Suramericana, fuera localizada en un proyecto que tiene muchos problemas desde el punto de vista de la vivienda, pero en la, en la ciudad de la Nueva Occidente, en, el, en, el, en la periferia alta de la parte occidental de la ciudad, donde el segundo metrocable funciona hoy, y que tuviera que atravesar todas las zonas más tenaces de esta ciudad, pobres, con la historia más dramática. Y, y fue uno de los mayores sucesos y éxitos de esta ciudad. Y ustedes, aquí están, muchos de ustedes, por esta historia. Entonces, ese tema de visibilizar, de usar la arquitectura, el urbanismo, los sistemas de transporte, los programas, para construir el mapa de la ciudad, para generar servicios y empezar a conectar y, a, y a de alguna manera hacer una relación más completa, es un tema muy importante, pasa. Que tiene que ver, que tiene que ver con lo que yo mencionaba ahorita con con un tema intencionado, o sea, cuáles son los puntos de ruptura de la ciudad. En, antes, de, antes de empezar todo este trabajo con mucha gente que ha estado metida en la ciudad, yo hoy no soy funcionario público, yo hoy estoy en la universidad y colaboramos con algunas cosas, eh, pero obviamente como todos hemos estudiado muchos referentes y, 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 y ejemplos internacionales, la mayor parte de los ejemplos que uno encontraba de... de eh, tratar de intervenir zonas marginales y pobres en las ciudades, el estándar era básicamente subir al mínimo, o sea, cómo le mejoro lo mínimo a las personas, el mínimo, el mínimo, el mínimo nivel de, de o sea, cuál es la emergencia que existe en los barrios y el tema de mejoramiento integral, hasta dónde se pone el mínimo. Pero uno de los temas más complejos es cómo se genera, un, se, se empieza a construir un proyecto, un proceso de inclusión, sobre todo aquí en la cabeza, o sea, cómo se inicia y cómo se promueve y cómo se rompe el ciclo para poder iniciar procesos de inclusión reales no la, las ciudades es imposible que sean todos iguales y que tengan la misma capacidad adquisitiva pero aquí sí podemos tener un espacio común todos y entonces ese hecho de, de conectar la ciudad de vida tiene que, tiene que ver también con procesos mentales con políticas blandas y políticas duras o sea un sistema de transporte puesto en el corazón de un barrio marginal como tema prioritario, un equipamiento o una nueva intervención urbana como la que mencionamos, la que está en Moravia, explora trabajando en el límite entre los barrios del norte, conectando con la ciudad de alguna manera metropolitana o desarrollada. Pero también la arquitectura trabaja desde el punto de vista simbólico para hacer procesos de inclusión. Entonces esas diferentes escalas de grandes proyectos, de grandes infraestructuras, pero de un pequeño puentecito, de, una, de un pequeño mejoramiento, pues es una articulación que hay que empezar a construir. Un poco con esa idea, pasa. Y acciones muy pequeñas, a veces representan mucho. Este es el barrio La Francia y este es el barrio Andalucía. Aquí queda el metrocable nororiental en la derecha. Estos dos barrios, en la época más violenta de la ciudad, eran pertenecían a milicias y a, y a, y a grupos armados distintos. Después de las 5 de la tarde, no se podía pasar de este barrio al otro. Y esta foto no es muy disidente, pero esto, es, esto simplemente es una de las tantas conexiones que se han tratado de empezar a hacer, pero como puntos de confluencia. Hoy este lugar está muy distinto porque aquí hay nuevos edificios de vivienda, y bueno, hay una serie de cosas distintas, pero un poco con esta idea de trabajar las diferentes escalas. Y ahí vuelve el tema de la calle, el tema de la accesibilidad, el tema de apoderarse de alguna manera y de volver a conquistar la civilidad en las calles y el espacio público que los niños salgan y no, las calles no estén tomadas, la iluminación, una buena iluminación, un buen diseño, una buena arborización, y estas callecitas tienen mucho impacto en la vida de los barrios. Paz. No voy a entrar a, a detallar, si fuera a dar otra charla seguramente me detendría, me detendría mucho más en esta imagen, pero eh, la primera del segundo metro cable que sube por la comuna a, por el barrio Juan 23, donde hay un tema muy difícil hoy que no se ha recuperado y que empieza a, empiezan a existir una serie de programas y de cosas. Pero aquí en la comuna, aquí en las Independencias, hoy en día hay, existen, hay algunos de los líderes más simbólicos de esta ciudad: el grafitur, los raperos, Jayco, o sea, hay, esta ciudad los conoce. Estas estos grupos eran desconocidos. Pues, hace 20 años o 15 años no se miraban y hoy son grandes protagonistas de esta ciudad. No se ha solucionado el problema, pero eso es un, eso, eso es un, eso es un cambio muy, muy grande. Paz. Y en esto tiene que ver la arquitectura también. Eh, el tema estético de la arquitectura es un tema muy importante, pero se tiende a banalizar mucho cuando se habla en Medellín de, de estos asuntos. La dignidad se, con, se construye con calidad. ¿A quién no le gusta la belleza? O sea, es un tema absolutamente esencial. Eh, el, el espíritu humano, cualquier persona, desea la belleza y desea la calidad. Y entonces, eh, estos proyectos puestos en estos contextos eh, son realmente. Eh, no es un tema. Ahí es donde. Trato yo de, de entender eh, la capacidad de mediación y cómo trabajan o cómo pueden trabajar algunos temas físicos, pero en otro tipo de dimensiones. Lo físico no es, lo, lo, no es el objetivo, es en, en, qué otros, en qué otros flujos, formas, trabajan de alguna manera estos temas físicos. Y entonces, eh, pues un niño que estudie ahí y que salga a la calle y que coja el metrocable, que queda ahí cerca y que vaya al centro de la ciudad fácilmente, y que entre en un computador, aunque todavía no se le ha solucionado el problema de la casa, que es un problema dramático y que esta ciudad tiene que seguir trabajando, pues yo creo que ha roto muchas cosas, ha empezado a caminar un camino distinto, pasa. Esos esas intervenciones puntuales de parque, biblioteca, intervenciones urbanas como lugares mediadores de confluencia de cruce, pasa. Y esto lo pongo como ejemplo, esto simplemente era un, era el eslogan de la alcaldía cuando jorge y yo trabajamos en la gestión del alcalde fajardo y no lo pongo pues por el tema de, de la alcaldía sino porque hay un concepto que yo creo que, que es importante hace tres o cuatro semanas yo estaba reunido con la persona que está manejando o está tratando de hacer una tarea muy difícil en río de janeiro que es tratar de empezar a hacer procesos de inclusión de intervención de equipamientos y cultura en, en los programas de favelas que Río de Janeiro empezó a recuperar de forma muy violenta, no digo que sea ni mala ni buena, pero con una decisión desde el punto de vista de la seguridad urbana, entrando la policía y el ejército. Eh, y entonces eh, la segunda fase de esos proyectos, porque ellos tienen un reto inmenso, que son los, el Mundial y los, los Juegos Olímpicos, eh, pues hay que de alguna manera ver cómo se mejora esa situación con las favelas. Pero este hombre me decía... O me hacía ver un tema que yo creo que ha sido una de las claves de Medellín y es que estas intervenciones de ciudad, y vuelvo y repito, lo que viví yo en Moravia ayer que me emocionó mucho, eh, es, no es el edificio de arquitectura. Yo creo que esa obra de Salmona es maravillosa y ayuda inmensamente la construcción urbana de las calles y todo, pero... Estos, estos edificios, no, el origen de estos edificios no puede ser la obra física por la obra física, sino que es la expresión de unas políticas públicas en donde la ciudad está enclavada. Y entonces, ahí vuelvo un poquito a la primera idea del relato. Si hay un relato construido de cómo incorporar estos, estos barrios de la ciudad, cómo hacer un proceso de integración ciudadana, de solucionar problemas de pobreza y de violencia en muchas zonas. Y ese relato se lo juega en un momento dado porque es que la cultura y la educación es un tema fundamental. Y hay muchos programas y mucha inversión sobre eso. Y hay consenso que hoy, hay consensos hoy desde el sector privado, público, que esa es una apuesta muy importante, pues la expresión de esas políticas públicas y programas y se convierte con arquitectura bella en lugares simbólicos. Con accesibilidad, con los sistemas de transporte, pues adquiere una dimensión distinta. Entonces, la sociedad, entre la, el cambio de piel, pero sobre todo, a partir de que ex, se, se apoya y se basa en unos programas eh, de políticas públicas y de programas, es, es yo creo que lo importante. Y lo digo porque es que nosotros cometemos ese error continuamente, y, y seguramente nada de, esto está, nada de esto estará dicho del todo, pero la mayor parte que viene a Medellín y los gobernantes dicen, bueno, yo me llevo la idea del metrocable, entonces hacemos un metrocable en este barrio, o bueno, los parques biblioteca, entonces hacemos un, un, un parque biblioteca en este, en, este, en este barrio que es el más pobre y violento de la ciudad y lo, vamos a solucionar el problema. Y eso está lejos de poderlo solucionar, o sea, esto es otro… yo creo que no terminamos cada día de aprender de cosas y de saber qué hicimos mal y bien, pero, pero lo importante es entender… Eh, pero cada, cada ciudad tiene su capacidad de construir de construir esa idea. Pasa. Eh, para mí uno de los temas más bonitos, yo inicié, inicié en todo este proceso de, de entender un poco la ciudad desde la universidad. Yo, yo trabajo también en, tengo una práctica privada, eh, pero, pero en la universidad, y antes de llegar a la, a la alcaldía en el 2004, pues eh, conocíamos y trabajábamos mucho en los barrios de Medellín, sobre todo esta zona nororiental, eh, de forma integral, tratando de articular temas de espacio público, de movilidad y de todo eso, pero muy, mucho desde el punto de vista técnico. Y cuando yo digo que yo aprendí mucho de Jorge y de personas como Jorge y seguramente ellos de nosotros, es que hoy Jorge trabaja como técnico y de pronto yo estoy tratando de eh, entender un poco otro tipo de procesos. Y entonces eh, ese recorrido de los proyectos, lo más bonito de los proyectos es el, los procesos. No lo más bonito, lo más importante de los proyectos son los procesos. ¿Qué hay metido en los procesos? Y sí, en los procesos la parte esencial es la gente. No voy a entrar a detallar ni a meterme aquí en todo lo que ha sucedido y las metodologías que se han utilizado, los, los trabajos de talleres comunitarios o, o, o de, ima, eh, de imaginación, etc. Pero, pero en el fondo yo creo que, y es lo que por lo menos nosotros tenemos una preocupación muy grande ahora que estamos de nuevo en la academia tratando de definir unos programas de formación de maestrías y de cosas donde toda esta visión de ciudad que tiene que tiende a ser muy técnica cómo incorpora realmente desde el punto de vista de la base del origen eh, ser mucho más eh, más contaminada por por la calle y por la gente desde el punto de vista de, de cómo construir no es un tema de cómo se entiende la participación comunitaria creo yo yo creo que tiene otras dimensiones la participación comunitaria sea yo creo que se, se ha, se ha desgastado mucho esa idea, es las diferentes facetas y espacios de construcción con las personas, ¿no? Pasa. Y en ese sentido, vuelvo un poco a la primera imagen, eh, que tiene que ver con la capacidad de la cultura, la capacidad de las expresiones locales como espacios de, como espacios de mediación, porque esto al final es un tema de comunicación. Yo creo que a un joven arquitecto lo más importante que hay que enseñarle es saber oír y ver. Y eh, enseñarle que de alguna manera eh, eh, debe tener la capacidad de usar sus herramientas, que son muy potentes, como mediador. Pero los lugares y las expresiones de mediación más importantes con las que, se per, con, con las que le permiten a uno entrar, ya sea como funcionario público. Como técnico, como líder social, como empresario, a trabajar con la gente, sobre todo en, en zonas que tienen conflictos y, y, y tienen eh, situaciones muy duras, pues son, es, es, es a partir de las expresiones de arte y cultura local. O sea, si uno coge un grupo de muchachos como los, de que, don, los, que, los que estuvieron bailando ayer y, y los usan en el buen sentido de la palabra para construir con ellos un acercamiento a entender qué sucede en Moravia y después cómo construir muchas soluciones en Moravia, que terminan convirtiéndose en edificios físicos o que se convierten primero y como ellos lo hicieron, lo invaden de actividad y se apropian de él. Yo creo que en esa combinación de procesos es, es muy importante. y Yo creo que sobre esto habrá mucho que todavía nosotros no tenemos, yo, o por lo menos yo no tengo claridad metodológica, pero sí muchas líneas o muchas preguntas sobre las cuales trabajar. Es un tema, es un tema central. Pasa. Pasa. En otra conferencia me hubiera quedado aquí, pero bueno, pasemos esto. <laughs> no es porque lo desprecie, me parece muy importante y todo, pero no no es no no es el momento. Entonces, voy a volver para concluir y voy a pasar rápido a un tema que es técnico que pero que yo creo que es una de las claves de algunos de los temas que en los que Medellín ha empezado a andar, que es muy sencillo y muy complejo a la vez, que es que la base de muchos de los proyectos de la ciudad, cuando uno va a los barrios de Medellín al final ustedes no terminan viendo la obra de arquitectura, sino caminando para la obra de arquitectura. Y lo que más impresión le deja a la gente en la piel es ese recorrido. Y, y a veces no se, no, se, no se entiende que es que esa conexión de cosas, cómo conectar un, un, un edificio con la estación de transporte, la calidad, recuperar la dignidad, la economía que se activa, al final tiene, tiene, tiende a ser lo más importante. Entonces, esta es una fotografía del 50. Donde nosotros desde antes sabíamos que esta calle Andalucía todavía no estaba ocupado, todo esto era la calle fundacional de ese barriecito. Pasa. Y esa calle Andalucía se convirtió en un proyecto urbano integral, que es la que está debajo del metrocable, con todo el proceso de mejoramiento, conexión con los puentes, el mejoramiento del colegio. Aquí está el proyecto de hábitat de Juan Bobo: un sistema de acciones, de programas físicos blandos de políticas públicas puestas en el territorio que arman una historia y que terminan por recuperar un poco la urbanidad del barrio. Y entonces les cuento una cosa que es de las más importantes, pero casi nadie las ve. Estos antejardines, que son propiedad privada, en la mayor parte de los barrios de la ciudad, pues son deteriorados y se tuvo que hacer un nuevo acuerdo aprobado por el Consejo para que el, el, la alcaldía pudiera entrar a convertir cada antejardín en una terracita. Y esas terracitas tan sencillas, resulta que posibilitaron que pasara esa calle de 18 negocios a 300 negocios hoy, y que se convirtiera en la gran rambla de actividades de los fines de semana y de las noches. Y entonces eso se convirtió en una actividad inmensa que el proyecto físico tuvo una externalidad económica muy grande. Al, al lado, de, al lado, de, al lado de, de la calle Andalucía, esta era la situación de eh, la quebrada Juan Bobo. Paso y aquí se hizo nuevamente una intervención de hábitat, de vivienda, no de vivienda, de hábitat, en donde se, de forma muy delicada y muy precisa, se trata de seleccionar qué casas de esas informales y en riesgo podían quitarse, cuáles se les podía dar mejoramiento de subsidio, pero sobre todo cómo se construye todas las relaciones urbanas, las calles, la rambla, la quebrada se convierte en un pequeño paseo, cómo se, se arma el engranaje de la capilaridad de la ciudad. Y vuelve ahí la calle y el espacio público, pero adquiere otra dimensión distinta. Pasa, pasa, pasa. Hoy Juan Bobo es esto, el mismo sitio donde la gente camina, donde se conecta con el barrio vecino. Aquí está la estación del Metrocabio, allá está la Biblioteca España en la izquierda, está el edificio metido. Hay una complejidad que eh, articula una serie de acciones de diferente dimensión. Jorge me está poniendo la paleta de tiempo, ya voy a terminar, eh, pero entonces Jorge, yo te voy a quitar ahorita en las preguntas un tiempo que vos me quitaste al principio de la conversación. Pasa. 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 Yo voy a terminar. Volviendo a Moravia con un momento muy emocionante ayer, yo no sé si Ale, Alexander está por aquí. ¿Ah? Bueno, él, él estaba. Él, él, es, él, es, él, él es el segundo de Moravia, Jorge. Bueno, eh, yo tuve un momento muy bonito ayer cuando estábamos saliendo del, del Centro Cultural de Moravia. Jason Alexander, que a quien conozco y es un buen amigo, no lo conocía antes de todo este proceso, me, me pidió el favor, como emocionado, tomarse una foto conmigo. Y yo, no, y yo pues yo primero me dio un poquito como de, de, de... Me sentí mal, pero me emocionó muchísimo, porque me emocioné yo más que él, eh, eh, en el sentido de que eh, eh, Jason Alexander es de Moravia. Y, del morro de Moravia y él ha liderado todos esos procesos. Y Jason Alexander ha estado varias veces con nosotros en EAFID tratando de ver cómo le damos la vuelta de tuerca a este asunto y, y nosotros varias veces en Moravia. Pero lo que quiero decir es que al final los relatos de la ciudad se pueden eh, visibilizar con imágenes muy sencillas. Y para mí ese momento y ese instante fue muy bonito y muy emocionante porque, porque ese es un, es, un, es un momento de complicidad y de encuentro. Eh, que yo creo que parte de este proceso lo ha, lo ha, lo ha logrado hacer. Muchas gracias. Mi preocupación es para Alejandro y para la gente de Medellín, que olvidan mucho los procesos comunitarios. Por ejemplo, el domingo, el próximo domingo tenemos las asambleas barriales. Las asambleas barriales es donde se eligen los líderes comunales para, para, para entrar en los programas de planeación local y presupuesto participativo que son en noviembre. Entonces, desde ese punto de vista también hay que empezar a entender cómo se ha vinculado la ciudad, cómo se ha vinculado la comunidad con todos sus procesos de desarrollo de presupuesto participativo en estos cambios de ciudad. A ver, reflexionar un poquito, creo que el urbanismo social, como lo ha planteado Alejandro, eh, tiene uno de los méritos más importantes, es reconocer la existencia de unos actores no tan nuevos, ¿no? históricos más bien, que han sido los que han construido históricamente la ciudad. Creo que esa es, la, esa es una de las valías y creo que este es uno de los esfuerzos que este encuentro no, nos permite y nos da esa importancia, digamos, a todos estos otros actores no tan nuevos, ¿no es cierto?, de ser parte de estos espacios de construcción y eventualmente de decisión. Sé que así los planteaba así también como difícil de, 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 de plantear una metodología para lograr esto ya como una práctica común de política pública, sin embargo, sí quisiera pedirte que nos precises algunas ideas de cómo construir esa metodología, qué elementos claves, qué aspectos importantes se deben considerar para ir construyéndola en el camino. Estamos empezando a caminar de, de la mano conjuntamente y colectivamente a nivel de, de ciudades latinoamericanas. ¿no? Jorge, yo voy a, voy a decir algo que… Pensaba decir al principio de la charla y era que yo estaba muy emocionado aquí sentado en medio de ustedes tres porque son parte de la una parte muy bonita de la historia del proceso de, de Medellín y de yo diría que también del futuro de Medellín. Yo fe, con Felipe tengo una amistad desde hace años. Nos conocimos antes de que yo estuviera metido en estos temas de la ciudad, Felipe. Sí. Y Felipe. Fue una, una, de alguna manera un apoyo muy grande. Yo no sé si te acordar, Jorge, cuando hicimos el evento de urbanismo social en el 2007, que, que hubo un diálogo entre Boiga, entre Oriol Boigas y, y Fajardo. Julio del 2007. Y Felipe fue el moderador. Vos no te acordabas de eso. No, no, no te acordabas. Bueno. Pero eh, y aprendimos, yo aprendí mucho de, de mis visitas a México y todo, pero no conozco nada de lo que mostraste, por ejemplo hace tiempos y me emociona mucho pues, ver, un, ver una, una labor muy importante. Y, y, y de Marina, pues Marina, te, te cuento que aquí estamos nosotros, de, eh, el, el tema de urbanismo social y de proyectos urbanos integrales está, se le está bajando el, el, <laughs> el tono. Yo no estoy diciendo ni que sea ni malo ni bueno, pero nosotros nos, pensamos, nos da como pudor pensar que eso, que, eso, que eso puede ser de alguna manera relevante o seguir construyendo sobre lo que ha hecho esta ciudad, Pudor no, nosotros no porque yo no estoy me estoy incluido ahí, pero, pero lo que quiero decir es que es muy bonito ver cómo una persona con la que discutía yo muchísimo, porque no entendía qué era la arquitectura y el urbanismo y no sabía que estas intervenciones físicas eran importantes, o no lo valoraba en ese momento, que era Jorge Melguizo. Hoy en día, y, y realmente me emociona mucho, es una persona que es un poco, y me da pena con ustedes decirlo, yo no sé si la idea del relato, de esta, histo esta historia, estoy como muy obsesivo yo con esto, pero, pero en el tema de Medellín, yo creo que se han generado unas conexiones de una persona como Jorge, que es un líder político y comunicador y todo, y que esté realmente induciendo a que, y ayudando aquí en una ciudad como Buenos Aires, construyamos juntos algunas ideas y, y sigamos cuestionándonos en torno como a este tema, ¿no?